Y antes de empezar este vídeo, quería deciros que mañana a las 10 de la noche, hora española, voy a hacer un directo, un streaming, ¿no? Y podéis pasaros y apoyarme si os apetece, ¿vale, chavales? Y nada, vamos allá, vamos con el vídeo que está muy chulo. ¿Qué pasa, chavalitos? Bueno, más o menos. Menos que más, pero... Bastante bien. Estamos aquí, bueno, con David y Melocotona, y vamos a hacer un vídeo que voy a subir aquí a nivel 36. Fijaos que me queda aquí, nada, el culito de un vasito. Me quedan, ¿cuánto? ¿3000 de experiencia? Algo así, o sea... Madre mía, una basurilla te me queda. Me queda nada, chavales. Y vamos a hacer aquí unas evoluciones. Fijaos, he hecho aquí un Slowking y tal. Hay un Gooper por aquí, vamos a evolucionarlo. Mientras capturo Pokémitos con la Pokémon Go Plus, ¿vale? Y bueno, básicamente en este vídeo vamos a coger todos los Pokémitos con la Pokémon Go Plus y cualquier Pokémito que salga lo vamos a evolucionar, ¿eh? Pero las cosas bien hechas, no como hace David Petit. ¿Perdona? No como hace David Petit, que lo tenemos por aquí. ¿Qué hiciste en el último vídeo haciendo esto? Es spoiler. Ah, vale, es spoiler. Es spoiler, sí. Bueno, hizo algo que no se debería hacer nunca jamás en este tipo de vídeos. No, porque yo no dije que iba a hacer todo. Bueno, bueno, vamos a ver aquí el tramposito. Echa la ley, echa la trampa. Cuando veáis el vídeo, opináis. Vale, a ver, lo que me refiero yo es que si sale un Magikarp, yo lo evoluciono a Gyarados. Es fácil decirlo cuando tienes caramelos. Si sale un Dratini, yo lo evoluciono a Dragonite. Y si sale un Larvitar, a un Tiranitar. Me da que no tienes caramelos para hacer ninguno de esos tres. Seguro. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas que tengo? Estoy seguro. ¿Para Dratini o para...? De Gyarados no tienes. Para, bueno, de Gyarados me queda un pelo, un gato de un monjo. 70 caramelos no es un pelo. Bueno, pero eso no es nada. Eso son 4 Magikarps de esos. Algo así. Si me sale un Magikarp Shiny, lo evoluciono. Mato todos los Magikarps y Gyarados que tengo y lo evoluciono. Mira, pero Raven, eso no tiene sentido. Por favor, que pase, por favor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Por favor. ¿Te imaginas? Que pase. ¿Me sale y es 0%? Por favor, que pase. Bueno, vamos a ir evolucionando por aquí alguna cosita más y creo que ya estaremos a nivel 36. Tengo que hacer algunas cosillas, ¿no? Ya que subo de nivel. No sé si sabéis que a partir del nivel 36 puedes llegar a conseguir... Pokémitos de 3500 de CP. Y diréis, ¿cuál Pokémito llega a eso, Ruben? Pues obviamente un Tiranitar. Sí, efectivamente, ahí lo está. Melocotona nos ha acertado. Y creo que ya debería ser 36. ¡Sí, señor! ¡Madre mía, papu! Vamos a ver la recompensa. Vaya birria, loco. Vaya birria, pero vaya basuro. Pero basuro gigante, chavales. Bueno, ahí tenéis 9000 de experiencia. Me he pasado lo que viene siendo un chiquitín, un poquitín, ¿vale? Y lo que vamos a hacer antes de seguir con ese ratata es... bueno, esto ya toca, ¿no? Tenemos aquí el Vaporeon 100%. Sí, chicos, ya tocaba. Ahora sí que podemos decir... ¡Madre mía! Que mi Vaporeto ha llegado a 3000 de CP. Ahora sí, chavales, vamos a ver. Ahí está, 100%, ataques perfectos. 3044, bastante chulo. Tú lo tienes igual, ¿no? Sí, yo tengo uno igual. Vaya, pues mola un montón, ¿eh? La verdad es que sí. Está ¿y cuántos, guapo. Cuántos...? Tengo dos Vaporeons a 3000 para ser más... ¿Dos concretos. Tienes? Sí. ¿Tienes los dos con hidrobomba? No, tengo uno con hidrobomba y el otro con... creo que es Aquacola, Hidropulso, que lo tengo para defender. Vaya, para oye, pues está bastante bien, ¿no? Sí, sí, está genial. Bueno, y no tenemos por aquí nada para subir, diréis... ¡Ah, Raven, súbete al Tiranitar! No, me voy a guardar mejor los caramelos. ¡Lo guarde! No, pero el Tiranitar, el de 2800 que pillamos, ¿te acuerdas? Yo son 3 toques. Son 3 toques, pero ¿cuántos son caramelos son? ¿12? No, 12 no, 15 como mucho. 15 son muchos. Ya, pero es que Melo, yo quiero un Tiranitar... Voy a subir a 3000, yo sí que sé. A ver, Melo, te voy a ser sincero. Estamos en una fase de late game, ¿vale? Es una fase, es un punto del juego en que cualquier cosa no te sirve, ¿sabes? Mira, un Poliwag. Ya, pero para poner en gimnasio es mucho más. Vale, mejor, pero prefiero primero tener un Tiranitar con Mordisco Roca Afilada, con buenos IVs, subírmelo al máximo, es decir, 3500 de CP, que ahora puedo, por ser nivel 36, y entonces ya todos los otros Tiranitar, morrayita que tengo... A ver, no di Vs, tengo 1,93 por ejemplo. Vamos a ver, un Politoed. Venga, un Politoed, chavales. Gastando aquí Roca del Rey como un señor. Sí, señor, ¿eh? Tiene todo sentido, ¿no? Madre mía. Pues eso, que
En cuanto tenga un tiranitar bueno de UVs y bueno de ataques, ya los demás ya los subiré a 3000, no hay prisa. ¿Vosotros cómo pensáis? ¿Tú cómo piensas, David? Yo, depende de lo cerca que esté de 3000, si está cerca, pues yo me lo subiría a 3000. Son tres. Si le queda mucho, entonces no, me guardaré. Venga, pues súbete el tiranitar ese a 3000. Yo lo subiré en un futuro vídeo, que lo verán. Estoy guardando polvos estelares para subirme tiranitar y mi Sizor. Ah, oye. Ah, el Sizor, es verdad, ¿eh? ¿No? ¿El Sizor? Hoy hemos pillado un Sizor bastante chulo, que lo veréis en el vídeo de evoluciones. Sizor. Bueno, ¿un Sizor te imaginas? Estaría chulo que saliese. No entiendo por qué no sale, no tiene mucho sentido. Bueno, porque los objetos cuestan mucho de conseguir. ¿En el juego salían? No. No, también era con objeto e intercambiando, ¿sabes? Es verdad. Está bien hecho, en realidad. Está bien hecho, sí, está bien. Bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Un Kakuna? Pues venga, Kakuna Ratata, ahí está. Kakuna es una... Da igual. Cri, madre mía. Me está entrando sueño, me la catona. Vamos a ver. Estoy capturando cositas con la Plus. Han arreglado un bug que antes salía la señal de la Plus, esa rosita. Salía en mitad de la pantalla y quedaba muy feo. Ya no sale. La verdad es que es algo que me he fijado y me alegro mucho que lo hayan hecho. Sí. Es un... algo que hacen bien. Es agradable, sí. ¿Cómo se dice? Es un gran paso... ¿Cómo es? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para humanidad. Bueno, vamos a evolucionar aquí a Poliwrath, chavales. Es que eres horrible. Y es que no sé ni qué decir cuando dices esas tonterías, ¿sabes? Sí, yo no sé. Luego te quejas de que te pegue patada. Hay que tener mucha fuerza para soportarte. Vamos, chavales, tenemos por aquí el Poliwrath, a ver si me sale con ataques de tipo lucha. Bueno, ha salido con Burbujaso, que ya sabéis que se ha llevado un nerfeazo bastante rico nudo. Por aquí tenemos un Bulbasaur, vamos a evolucionarlo a Venusaur directamente. Ah, no me quedan caramelos, vaya. Ay, vaya. ¿Qué es? Es que así es más fácil de rollo. Bueno, no pasa nada, chavales, no pasa nada. Este, pues, yo lo aquí, cuando es un bocazas. Bueno. ¿Cómo os habéis puesto en un momento, eh? Me van a caer, vamos, la de dislikes ahí, padrazo. No, chavales, darle un like, apoyarme a mí, no a esta gente. Que madre mía, para soportaros, vaya tela. Vamos a evolucionar aquí una Nidoqueen, que creo que va a molar bastante, ahí está. Vamos. ¿Cuáles son los ataques de Nidoqueen ahora? No los han cambiado, ¿no? Puya y Terremoto. Puya nociva es el mejor, y de especiales, el mejor es Roca afilada en realidad. Después Terremoto y Onda Toxin, más o menos son lo mismo. Cambia uno de DPS, o sea... ¿Uno de DPS solo? Sí, cambia uno. Qué poquito. Pero bueno, lo bueno es que puedes elegir el que más te guste. Mira, Puya nociva y Onda Tóxica. Está bien. Sí, todo veneno para los de planta, está genial. Chavales, quería comentaros... Mira, vamos a evolucionar también aquí, pam, un Shunker a una Sunflora. Es que se me va la flapa ya. Pam, objetos evolutivos de estos de... Claro, ¿para qué los quieres, no? Del Averno, sí. ¿Para qué están los caramelos de Shunker? Sí, en verdad. Para sí, eso, para gastar. Si esto es como... ¿Cómo se llama? El consumismo, a gastar. Para eso está, ¿no? ¿Eh? ¿Para qué trabajas? ¿Para gastar? ¿No? ¿No? ¿Por qué me miráis así? No mira ni los ataques, no mira nada este chaval. Nada. ¿Por qué iba a mirar yo estas cosas? Si es un noob de nivel 36, básicamente. Bueno. Otro Poliwag. Bueno, se viene Politoed, ¿no? Venga, chavales. Me voy a quedar sin coronitas. Se va a quedar sin objetos, se reviven en el vídeo de hoy, chavales. Bueno, no pasa nada. Por tirar tus objetos. Entras a la basura. Después de dos meses jugando y guardando objetos. Bueno, para eso está, chavales, para eso está. Que después, esto es risa, vamos. Es que soy especial 36, ¿sabes? Claro, es que ahí está. Es especial subiendo a nivel 36. Que la verdad es que cuesta un poquito ya, ¿eh? 1.200.000 son. Ahora cuesta 2. ¿Ahora cuesta 2 millones? Sí, yo llevo ya 1.500.000. ¿Qué dices, tío? ¿2 millones para subir al 37? Efectivamente. Ostras. ¿Y cuánto será el 38? ¿5 millones? No, debe ser 4. Uf. De veneno, no lo sé, no lo he mirado. Pero... Uf. ¿Qué opinas de Politoed? Yo creo que es un Pokémon que se va a quedar muy atrás, ¿eh? Sí. Probablemente no. Mira. ¡Un Sidra! ¡Vamos! ¡Adiós a todos! ¡Vamos! Todos si es que estoy que lo tiro, chavales. Si es que no mira ni... Estás tirando todos. ¿Sabéis qué es lo divertido? Luego, chavales, os lo voy a contar, ¿vale? Es un secreto que David y me lo contaron, no pueden saber, así que os lo voy a decir a vosotros así, flojito, mira. Luego los voy a triturar. ¡Vamos ahí! Dragoliento y Hidrobomba, ataques perfectos. A ver, luego lo vas a triturar. No, ya lo ha dicho. Lo ha dicho, chicos. Lo ha dicho. Bueno, ya no hay vuelta atrás. Bueno, se tiran aquí el rollo mis coleguis. Aquí tenemos un Wooper que es un poquito killer. Vamos a ver, valoramos.
¡Dios! No hemos visto ni los UVs ni los murciélagos. Nada, es realmente fuerte. Y diréis, ¿cómo lo ha sabido Roivern? Si solo ha dicho en su, porque la frase era en su conjunto es realmente fuerte, ¿veis? Yo solito, solo he leído 2, 3, 4 letras. Madre mía, estoy contando ya, es que... Es una máquina, ya ves. ¿Tú sabías que hay un ciclista que se llama Alberto Contador? Era un genio en las matemáticas ese pavo. Bueno, un slowpoke, vamos ahí. Que no falte, diréis, pero Roivern, ¿cuántas coronitas tienes? No sé, suficientes. Madre, todas las que no tenemos los demás las tiene Roivern. Roivern, si no sale. Las tenía porque las está gastando. Si no sale objeto, decir, Roivern, me cago en ti porque todos los objetos los tienes tú. Venga, chavales, y encima los tiras a la basura. Un licaso por las coronitas que me estoy gastando por aquí. Madre mía, ¿verdad? Bastante bien. Oye, pues 800 de CP, me parece a mí que pues se va a ir. Es un reto, venga, va. Un reto. Un reto de likes. Venga, si me ponéis 500 likes en el siguiente vídeo de este tipo... Y enseño a tirar Pokéballs. No, evoluciono un Tyranitar, un Dragonite y un Gyarados. ¿Qué os parece? Yo creo... Me parece yo normal. ¿Cuántos likes he dicho? Que se me ha ido un... 500. ¿500? Vale. Joder, es que siempre llegáis a 500, cabrones. Venga, va. En este no van a llegar, solo por fea. Venga, va, 500. 500 está bien. Yo creo que llegáis a 500. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Otro Poliwhirl! Venga, va, este a Poliwhirl, ¿eh? No me voy aquí a... ¿Cómo se llama? A flipar. ¿No te quedan los objetos ya, Roivern? Me quedan objetos, David, vale. Me quedan objetos. Pero compartir es vivir. Pero si no tiene gracia, ¿no? ¿Cómo que no tiene gracia? No, ¿qué? Si no usas objeto, no... ¿Te gusta la sopa? Madre mía. ¿Y los sopapos? Yo, si quieres, te doy un par de sopapitos. ¿Intenta yo? Uy. Vamos a ver, un Krabby por aquí y, bueno, vamos a evolucionar unas cositas más y lo iremos dejando por aquí, yo creo que... Sí, lo vamos a ir dejando. Sí, porque si no se va a quedar... Sí, nos vamos a dormir, ¿no? Al final. No se va a quedar sin objetos, ¿eh? ¿Qué objetos? ¿Ni qué objetos? Venga, chavales, más objetos, vamos a seguir. ¿Qué ahora? ¿Qué toca? ¿Un Scyther? Pues venga, un Scyther, a Scyther. ¿Un Onix? Pues un Onix, venga. Si aquí yo... ¿Que sí tengo? ¿Que sí tengo? ¿O no tiene? ¡Un Shunkern! ¡Vamos! está divertido, ¿eh? Luego Roivern, pero de luego dónde... esta noche va a pasar toda la noche llorando en plan de mis objetos. ¡Oh, Dios mío! Roivern, ¿cómo has conseguido los objetos? Bueno, chavales, lo de la séptima parada, yo os lo voy a decir, es una chetada, o sea... Sí, es una chetada si también te salen, a mí solo me sale la séptima parada, punto. ¿Qué dices? O sea, no me salen más objetos. Pues a mí me salen cada 2x3, yo como cada día del trabajo a casa y de casa al trabajo le doy ahí... Tengo que parar en casa. Pero si no juegas... Madre mía, lo que hay que aguantar, chicos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar con este... Y así siempre. Lo creo que vamos a dejarlo con este Arbok. Es raro que no haya salido ningún Dratini, la verdad. Me hacía ilusión que saliera para decir, mira, soy Roivern y este es mi canal, ¿vale? ¿Has evolucionado uno? Y soy así de chulo. Pero no, si no sale no tiene gracia, ¿no? Porque no tiene caramelos, si no lo quiere... Sí, tengo admitir. Caramelos, David, sí tengo. Mira. Mira. Venga, listo. ¿Veis? Tenía solo para Dragonite. ¡Guarro! Madre mía, vaya forma de acabar. Que ha quedado aquí retratadísimo. Retratadísimo. De hecho, va a hacer un corte. Esto no lo vais a ver. Madre mía, esto no. A ver, calmaos un momentito. ¡Madre! Queridos amigos youtubers, queridos compatriotas. ¿Cómo lanzas el rollo? Mira. Os voy a enseñar una cosita que hay por aquí, ¿vale? ¿Qué tienes? ¿25 Dratinis? Que no, si tengo más. 25 Dratinis, mira que tengo, chaval. Tengo la Dratini Army. Bueno, ¿qué? ¿Tengo 25 caramelos? Pero no los ibas a hacer. ¿Que no los ibas a hacer? Chavales, yo por vosotros me comía un melón, ¿vale? Con la oreja, chavales. Me comía un melón con la oreja. Vamos a ver esos 500 likes y en el siguiente vídeo habrá Gyarados, Dragonite y... ¿qué era? Tyranitar. Por cierto, tenéis el canal de David y Melo en la descripción por si queréis echarle una ojeada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale un fuerte like, chicos.